Hola a todos, mi nombre es Edgar Negrón. Bienvenidos nuevamente al librero. En el día de hoy voy a hablarles sobre la novela The Sun Also Rises de Ernest Hemingway. Esto es una novela que yo leí por primera vez en mi último año de escuela superior para tomar un examen. Así de interesante fue la primera vez que la leí. Honestamente, para ese entonces, pues yo creo que no contaba con la madurez ni el interés para entender por qué un grupo de personas son los protagonistas de una novela en donde básicamente ellos van de París a España, al área de Pamplona, a ver corridas de toros. Esta historia de The Sun Also Rises la decidí leer nuevamente más o menos para el tiempo en que yo visité España y Francia. Por pura casualidad empecé a leer la novela y me di cuenta, oh, esto pues tiene que ver algo con donde yo estuve. Así que me ayudó un poco más a esa experiencia de viaje a imaginarme ciertas cosas en la novela, porque tenía ya unas imágenes más claras de pues dónde se llevó a cabo. Sin embargo, hay algo bien especial con este cuento que nunca pensé que realmente que iba a ocurrir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes vienen y leen un cuento, una novela o algo, y pasan los años y tienen todavía la imagen, una imagen de alguna escena de ese libro, pero no recuerdan qué libro habían leído o de dónde, pero tienen esa imagen. Y de momento da la casualidad que coges un libro y ese era el libro que habías leído. Esa es pura casualidad. Y de momento estás leyendo y estás bien emocionado porque finalmente le puedes poner de nuevo el nombre a esa escena. Y eso me pasó con The Sun Also Rises. Pues tenía como esta imagen, estas sensaciones en mi cabeza. Y finalmente, y eso fue un alivio tan grande, créanme. Esto trata sobre Jake Barnes, que es un periodista, un tipo sofisticado, con un grupo de amigos, entre ellos Robert Kahn, que era un boxeador, fue boxeador es un expatriado. Todos estos personajes son, no todos, algunos de ellos, son expatriados americanos en Francia. Entonces ellos pues deciden, están jangueando y toda la cosa, jangueando sofisticadamente como en los años 20, en esa época tan conocida, que en París habían expatriados y todo era muy chévere por la música del jazz, y creo que se le llama la era de las luces, algo así se le dice, yo creo, estoy inventando posiblemente, pero ellos jangueaban bien sofisticadamente al estilo europeo, y en una decidieron, mira, vámonos de vacaciones a Pamplona porque el protagonista le gustaba mucho pues las corridas de toro y esas cosas chéveres de España. Definitivamente yo me imagino que eso tiene mucho que ver con el autor. Ernest Hemingway es reconocido por ser este escritor americano bien macharrancito, que le gusta el boxeo, las corridas de toros, la pesca, y definitivamente eso se ve reflejado en este libro. Yo siempre me imagino que los autores escriben mucho sobre su vida en las historias y que pues se esconden detrás de sus personajes. Y para mí esto es bien obvio en esta historia de Hemingway. Y realmente le pude ver quizás algo más interesante esta segunda leída que le di a la historia. Ellos van a Pamplona y pues pasan muchas cosas medias locas. Quizás no tan locas como las que ustedes hoy en día dirían, ah, loca, como una borrachera bien loca, pero sí pasan un par de cosas interesantes en la historia. La forma de Hemingway de escribir es bien sencilla, no es muy sofisticada, y eso es una crítica que otros escritores como William Faulkner, hay una riña entre ese escritor y Ernest Hemingway, y pues muchas personas no le gusta leer a Hemingway, pero honestamente es una leída muy interesante. Así que les recomiendo que si tienen algún interés quizás en la pesca o en las corridas de toros o en España o París, pues lean esta historia porque va a ayudarles a imaginarse algunas de esas cosas, y pues nada, van a pasar un tiempito a menos con este libro. Así que muchas gracias por ver este video. Les voy a dejar aquí la página de Goodreads para que me sigan, vean lo que he estado leyendo. Y además de eso,
voy a ponerles aquí la página de Facebook del librero para que me sigan por ahí y sepan cuándo salen los videos y sepan qué libros estoy leyendo y vean fotos de libros y otras cosas relacionadas a la literatura, porque eso es lo que me interesa y eso pues se los comparto a ustedes para compartir el conocimiento. Una última cosa, cuando estaba buscando para hacer reseña y decidí reseñar The Sun Also Rises, me di cuenta que tengo otra copia de The Sun Also Rises. Y pues, o sea, ya yo leí la novela, me gusta la copia que tengo y esta la había encontrado en Libros Libres. Y como ya yo sabía que yo había leído esta novela, dije, déjame cogerla y anunciar en el canal del librero que quiero regalarla, obviamente. Así que si alguien está interesado, me pueden escribir por la página de Facebook del librero y yo me encargo de hacérselas llegar, ya sea nos encontramos en algún sitio o por correo, cuadramos. La primera persona que me escriba, le envío el libro y va a ser suyo, no me lo tienen que devolver. Si no quieren, pueden pasarlo para adelante. Lo que ustedes quieran, va a ser suyo.